Cacho, Carlos Cacho. Don Carlos Cacho, habla aquí. Señoras y señores, y de lo que él hable, le va a contestar su ex yerno Ahmed Ali González. ¡Ay! ¡Qué clase de bochinche! Señores, wow. Esto no se lo pueden perder. Señoras y señores, hoy por primera vez, Ana Cacho dice, ¿quién mató a Lorenzo? Grabe, avísale a tu vecino que está súper a tiempo todavía. Señoras y señores, rápidamente vamos con la entrevista que le hiciera Carmen Jovet anoche a Carlos Cacho. Se la presentamos, señores, porque eso fue a las 10 y pico de la noche y eso no lo ve nadie. Claro. En el Canal 6. Claro. Vamos a ver, señoras y señores, y después yo vengo con mis comentarios, mis descarguitas y la descarga que le va a meter a Ahmed Ali a Carlos Cacho. Adelante. Y sea usted el juez. Don Carlos, ¿por qué usted quiere hablar en este momento, a un año y siete meses del asesinato de su nieto? Doña Carmen, porque hasta el día de hoy a mí no se me ha citado en fiscalía a declarar. He estado esperando, he hecho gestiones positivas en aras a que me citen y no lo han querido hacer. He ido hoy de entrevista con la licenciada Casiano, en la cual dijo que no quería entrevistarme a mí, que no estaba de acuerdo a su estrategia. Pero si... usted no fue la persona que votó el matra y que estaba allí bregando con ese procedimiento por instrucción de la fiscal Santini. Fui yo. Yo voté el matra porque la fiscal Santini y el agente Maldonado me autorizaron y me pidieron que lo votara. Esa investigación está viciada desde el principio. Ellos no han investigado más que Anita Cacho. Y desde el primer día la declararon culpable. Aquí le han violado todos los derechos a Ana Cacho. Pero muchas personas la juzgan mal y piensan que ella es culpable. Sí. Muchas personas piensan que ella es culpable, que ella lo mató. Eso es falso. Pero yo entiendo la equivocación de las personas porque le han transmitido información equivocada. Anita es inocente. Anita no sabe qué pasó en esa casa porque estaba dormida. Los asaltaran y no se dieran cuenta, se entraran a la casa donde vivían y no se dieran cuenta ninguno de los dos por estar durmiendo. ¿Por qué usted cree que él no ha salido en defensa de ella? Mire, doña Carmen, Anita y Ali González, ellos llevan prácticamente separados 3 años. Él ha estado persiguiéndola constantemente detrás de ella, ha hecho un montón de... Él ha tenido una ley 54 de agresión, él tuvo 2 órdenes de protección, él no las cumplió. Él está obsesionado con ella y hasta el día de hoy, pues, está en lo mismo. ¿Ha habido un rumor de que va a haber arrestos, de que podrían arrestar a Ana? Ojalá. Quisiéramos que arrestaran. ¿Usted quisiera que arrestaran a su hija? A todos los que dicen ellos que estamos envueltos en esto. Para que se sepa la verdad, porque no hemos podido hablar. Todo ha sido difamación y difamación y difamación. Y no hemos podido defendernos. Por eso estoy yo aquí hoy. Si arrestaran a Ana, ¿usted cree que ese sería un buen paso? No sería. Es un paso bien difícil, pero por lo menos un paso para que se sepa la verdad y podamos ir a un tribunal. ¿Qué piensa usted de ese personaje que llaman el manco y cuyas pertenencias aparecieron en el patio de la casa de su hija? Bueno, ese señor, el primer día, el mismo día, el día 9 de marzo, aparecieron unos documentos de él en el patio. Los encontró la policía. Unos documentos de excarcelación de la cárcel de Arecibo, la cual él no tenía derecho a salir de la cárcel. Fue o una equivocación o fue a propósito. Y él, por lo que yo veo, entró a la casa. Ustedes están pidiendo la intervención de las autoridades federales. ¿Por qué? Porque entendemos que como estamos, no se va a resolver el vil crimen de mi hijo, de mi nieto, la señora Rosa Emilia Rodríguez, en 14 de enero, en el periódico La Primera Hora. Ella se ofreció para que la invitaran a participar en la investigación de este caso. No quiere el Departamento de Justicia, no quieren que intervengan los federales.
Si no necesitamos pedir al amor, que ya tienen la investigación lista. Quizá no quieran que se sepa las equivocaciones que han cometido. ¿Usted entiende que justicia ha cometido errores? Muchísimo, desde el primer día. Ellos se dedicaron, por información equivocada, malintencionada, le echaron la culpa a mi hija Anita. Desde el primer día hay una nueva presunción de inocencia. Habrá muchas madres iguales que Anita, pero mejor que ellas no lo hay. Anita es una madre excelente. Amaba a sus hijos sin límite y sus hijos la amaban a ella sin límite. Ese niño era el sol de esa casa, de su mamá y de sus dos hermanas. Eso es mentira. Si no ha llorado es que no han ido a la casa a verla. Ella se pasa llorando constantemente. Hay otra teoría. Dicen que Anita no está presa porque usted es un ente de dinero. Que si ustedes fueran pobres, ya Anita estaría presa. Yo creo que sí. Es verdad. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Y por eso mismo que el pueblo de Puerto Rico debe estar pendiente de esto. Porque cuántas personas inocentes que no pueden defenderse están en la cárcel ahora mismo. ¿Cómo era ese nene? ¿Cómo era ese maravilloso florecito? Alegre, era un niño cariñoso. Perdóname. ¿Usted nunca sospechó que tuviera una muerte tan horrible? Jamás, jamás. Usted hace tiempo que no ve a sus nietas, ¿verdad? Un año y 6 o 7 meses. Ha sido una equivocación, una injusticia del Departamento de Justicia lo que han hecho con estas niñas y con nosotros y con su mamá. Su hija le pidió a que la arrestaran. ¿Usted cree que en algún momento, yo sé que hay rumores, que en efecto la van a arrestar o que no, o que va a quedarse como la eterna sospechosa? Que arresten y nos arresten a todos. Que nos arresten a todos para que se sepa, podemos ir a un juicio, podemos ir a un tribunal. Y ahí se va a saber la verdad. Por eso que solicito, honorable gobernador, no permita que usted esté involucrado en esto, porque yo sé que usted no tiene conocimiento de lo que están haciendo. Para evitar esto y no haya duda, solicite los servicios del FBI. Ellos son una agencia seria y van a decir lo que digan ellos, lo aceptamos. Lo que digan ellos, nos sometemos a cualquier prueba, todos. Te les bien. ¿Usted cree que alguna vez ustedes volverán a juntarse como familia y a tener sus nietas? Sí. ¿Y de dónde tiene usted esa certeza? Eso es lo que le queda a usted, ¿entendió? Pues Carmen, la verdad se va a saber. ¿Pero cuándo es la pregunta que yo le hago? Cuando Dios crea conveniente. Yo creo en él. Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, a la verdad que yo no sé ni qué decir. No. Primeramente, don Carlos Cacho dice que la fiscal Wanda Casiano que no lo ha llamado. Mire, don Carlos, si no lo han llamado, sus razones tendrán ellos. ¿Cuál es el apuro? ¿Cuál es el apuro de usted decir, no, que si no me han llamado? Mire, si no lo han llamado, tranquilo, usted tiene que estar tranquilo.